Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Hoy preparamos nuestro espíritu. We prepare our spirit. Para recibir esta palabra. To receive this word. Te pido que abras mis ojos. We ask that you open my eyes. Abre mi espíritu. Open my spirit. Para recibir esta palabra. So that I may receive this word. Que hoy caigan las vendas de mis ojos. That today all veils can fall. Y que toda ceguera espiritual. And all spiritual blindness. Sea removida. May be removed. Sea quitada. May be taken out. Sea limpiada. May be clean. Para poder ver. So that I may see. Lo que tienes para mi vida. What you have for my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen, amen. Bueno, hay una palabra con la cual voy a comenzar hoy. Y el Espíritu de Dios te quiere decir de que Él te va a devolver 7 veces más de lo que tú habías perdido. The Spirit of God wants to tell you today that you will receive 7-fold of everything that you've lost. Voy a volver a repetírtelo para que se te quede en tu corazón. I'm going to say it again so this may stay in your heart. El juez justo, the just judge, dio una orden, gave an order, para que todo lo que se te fue robado, so that everything that you've been robbed, te sea devuelto 7 veces más, must be paid in return 7-fold. ¿Cuántos lo reciben en este día? How many of you receive it? Tienes que cansarte de todo lo que te robaron a tu generación. You must get tired of everything that has been stolen to your generation. Hoy tú vas a hacer un documento oficial. Today you're going to create an official document. Y vas a reclamar. And you're going to reclaim. Todo lo que se le robó a mi generación pasada. Everything that was stolen from my previous generation. Y ellos no lo tuvieron. And they did not obtain. Hoy, como hija de Dios. Today, as a child of yo God. Yo me levanto. I stand up. A reclamar. To reclaim. Lo que ellos no reclamaron. What they didn't reclaim. Lo que ellos no quisieron. What they didn't want. Hoy yo lo tomo. Today I take it. Porque es mi herencia. Because it is my. Yo quiero que tú puedas entender este principio. I want you to understand this principle. Y quiero ponerle esta base con esta palabra. And I'm going to give you this base with this word. Cuando usted ve la palabra, lee la Biblia. When you read the word of God. Cuando usted lee trono. When you read throne. Cuando usted ve el movimiento y se menciona la palabra trono. When you see any movement and the word throne is mentioned. Y Dios estaba sentado en su trono. And God was seated in his throne. Y alrededor de su trono. And around his throne. La palabra trono. The word throne. Habla de justicia y de juicio. Speaks of justice. Delante del trono. Before the throne. No solo hay adoración. It's not just worship. Escuche lo que le estoy diciendo. Listen to what I'm telling porque you. Cuando nosotros muchas veces pensamos en un trono, because when we think of a throne, vemos adoración, we see worship, es lo único que vemos, and it's the only thing we see. Pero un trono representa algo más. But a throne represents something more. Un trono tiene dos pilares. It has two pillars. Justicia y juicio. Justice and judgment. Justicia y juicio. Justice and judgment. Justicia y juicio. Justice and judgment. Trono habla de un reino. Throne speaks of a kingdom. Habla de leyes. Speaks of laws. Habla de disciplina. Speaks of discipline. Habla de principios. Speaks of principles. Levante su mano y diga conmigo. Lift up your hands and say with me. El trono me habla. The throne speaks to me. De justicia. Of judgment. Y de juicio. And justice. Cada vez que usted se acerca al trono de Dios. Every time you come before the throne of usted God. Usted adora al Señor. You worship the God. Pero you worship también God. Usted se está acercando a una corte en el mundo espiritual. But you are also coming before a celestial court. Pastora, ¿dónde está eso? Pastor, where is this? Salmo 89:14. I'm going to take you to Psalms 89:14. Justicia y juicio. Justice and judgment. Son el fundamento de tu trono. Are the fundamental of your throne. Misericordia y verdad. Mercy and truth. Van delante de tu rostro. They go before you. Voy a volverlo a repetir. I'm going to say it again. Justicia y juicio. Judgment and justice. Son el fundamento de tu trono. Are the base of your throne. Misericordia y verdad. Mercy and truth. Van delante de su rostro. Go before his face. Pero te quiero hablar porque comencé diciéndoles que esta introducción a las cortes celestiales. And I began to tell you that this introduction to the celestial courts. Quiero comenzar a poner algunos fundamentos. I want to begin by putting some fundamentals. La semana que viene nosotros vamos a ir un poco más profundo. And next week we're going to go a little deeper. Pero quiero poner algo en tu corazón para que lo tomes para posiblemente lo que estás enfrentando hoy. But
But I want to put something in your heart so that maybe what you're facing today, Dios te ha rodeado a ti y a mí como un escudo alrededor. God has surrounded you and me with a protective fence. Aunque usted no lo vea, even if you don't see it, aunque usted se sienta triste, even if you are sad, aunque usted se sienta de lo peor, even if you feel the worst, si usted es un hijo de Dios, if you are a child of God, Dios ha puesto un escudo alrededor de tu vida. God has placed a protective fence around your life. El mundo espiritual, the spiritual world, puede ver lo que tú tienes alrededor, can see what you have around you. Tal vez tú no te sientes, tú te sientes ahora desprovista. Maybe you feel like you don't have that protection. Tú te sientes sola. You feel alone. Pero hoy Dios viene a recordarte. But the Lord comes to remind you. Alrededor de tu vida. That around your life. He puesto un cerco. He has put a fence. Y el enemigo no va a poder traspasar si yo no lo permito. And the enemy cannot go over that fence unless I permit it. Hoy vamos a hablar de leyes. Today we're going to speak of law. Y miren lo que dice Primera de Samuel 7:13. And look at what 1 Samuel 7:13 says. Esta palabra o este versículo lo hablé hace varios, tal vez dos meses atrás. I spoke about this verse maybe 2 months ago. Y hablé en el momento donde el pueblo de Israel se había desviado y no había seguido adorando a Dios. And I had spoke about when the people of Israel had gone astray and we're not worshiping God. Y llegó un momento, and there was a moment donde los filisteos, sus enemigos, where their enemies, the Philistines, se levantaron contra ellos para venir a hacerle guerra. Stand up against them for war. Y ellos se aterrorizaron. And they were scared. Y fueron a donde estaba el profeta Samuel. And they went to the prophet Samuel. Y le dijeron, and said, por favor, levanta altar y clama por nosotros. Please lift up an altar and cry out for us. Samuel tenía autoridad. Samuel had authority. Samuel era profeta. He was a prophet. Pero Samuel también trabajaba y fungía como un juez. But he also functioned as a judge. Pero antes de que la bendición se le soltara al pueblo de Israel, but before the blessing was unleashed to the people of Israel, Samuel les dijo, Samuel told them, ustedes quieren la bendición, you want the blessing? Pues ustedes tienen que arrepentirse de todo lo malo que ustedes han estado haciendo. You must first repent of every wrongdoing. Y dice que ese mismo día, and it said that that same se day, arrodillaron delante del altar, they kneeled before the altar, pidieron perdón, they asked for forgiveness. No, I'm so sorry. Not, they didn't say sorry. Sino, perdónanos, Señor. But forgive us, Lord. ¿Se recuerda lo que es el poder de la palabra perdón, verdad? Do you remember the power of the word forgive me? Nos hemos americanizado mucho y todo ahora es I'm so sorry. And all we want to say is I'm so sorry. Y eso no. But that is not what en we el say. Mundo espiritual, in the spiritual world, no funciona. It doesn't function. En el mundo espiritual, in the spiritual la world, palabra que se reconoce, the word that is recognized, es Señor, perdóname. Is Lord, forgive me. Y dice que los, allí mismo el pueblo de Israel, and it says that the people of Israel, le dijo delante de Dios, came before God, perdónanos, and said, forgive porque us. Nos hemos apartado, because we have separated porque hemos ourselves, adorado a otros ídolos, because we have worshipped other abrimos idols, puertas, we opened doors, nos alejamos, we got away from y you, hoy estamos recogiendo las consecuencias. But today, and today we are picking up the consequences. Y la palabra dice, and the word of God says, que Samuel levantó un sacrificio, that Samuel lifted up a sacrifice, y Dios oyó, and God heard, y libró al pueblo, and freed the people. Ese es el principio, and that is the principle. ¿Tú quieres que Dios te escuche? You want God to listen to ¿Tú you? Quieres que Dios te responda? You want God to answer you? Hay un protocolo para entrar delante del trono de justicia. There is a protocol that you must do. Señor, me arrepiento y te pido perdón. Lord, I repent and I ask for forgiveness. En el Nuevo Testamento, in the New Testament, no dice que la sangre de Cristo perdona tus pecados. It doesn't say that the blood of Jesus forgives your okay, sins. Voy a explicar esto, no me tire piedra, entienda dónde voy. And I'm going to explain this, so don't throw rocks at me just yet. La sangre de Cristo nos liberó. The blood of Jesus freed nos us. Limpió. It cleaned us. Pero para usted poder recibir perdón por sus pecados, but for you to be able to receive forgiveness of your sins, hay una condición. There's a condition. Confiesen sus pecados. You must confess your sins. Pero nos han enseñado una cultura
cierra la boca y que nadie sepa nada. But we have been in a culture that tells us close your mouth and don't say anything. Y cuando nosotros estamos encerrados en la cárcel del silencio. And when we are closed in that jail cell por tantos of silence, años, for many years, sin confesar, without confessing, sin hablar, without speaking, porque qué dirá la gente? Because what are people going to say? Yo no te estoy diciendo que usted haga un FaceTime ahora mismo y se ponga en Facebook a decir todo lo que usted ha hecho. But I'm not telling you to go on FaceTime and tell everyone what you've done. No me refiero a eso. That is not what I'm referring pero to. Hay poder. But there is power. Cuando usted va con alguien, when you go with someone, una autoridad espiritual, a spiritual authority que, over you, que sabes que no va a ir a divulgar tus problemas, that you know will not go out and speak of everything you've told them. Y usted dice, yo vengo a abrir mi corazón. And you say, I come to open my heart. Porque esto no lo sabe ni mi esposo. Because not even my husband knows this. Esto no lo sabe nadie. No one knows this. Con esto me voy a la tumba. I'm going to the grave with this secret. Si piensas así, if you think like this, ahí mismo está el nudo donde Satanás te tiene agarrado. That is the very knot where the enemy has you hold. Porque eso se vuelve un pacto de silencio entre usted y el enemigo. Because that is a silence pact between you and the enemy. Es una cárcel. It is a jail. Por eso hay tanta gente que está atrapada, paralizada y estancada. That is why there are many people that are stuck and can't move forward. Y dice Primera de Samuel 7:13. And 1 Samuel 7:13 says, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Yo no sé si usted a eso le alegra. I don't know if this makes you happy. Pero cuando usted comienza a arreglar su vida, but when you begin to fix your life, cuando usted comienza a ponerse en orden, when you begin to put everything in order, el cielo también comienza a ordenarse a su favor. The heavens also order itself in your favor. Y las bendiciones que estaban preparadas para ti, and the blessings that were prepared for you, comienzan a desatarse. Begin to unleash. Esta victoria fue tan impactante como afirma en la Biblia. And this victory was so impressive as the Bible says. Que simplemente los filisteos no volvieron a molestar más al pueblo de Israel. That the Philistines simply never bothered the people of Israel. Y esto también es una palabra para ti. And this is also a word for you. Que los enemigos que te estuvieron molestando no lo volverán a hacer. That the hasta enemies, que Dios ponga su mano. That the enemies that were bothering you will no longer be able to do it. No, the es, Lord no es normal. It is not normal que todo el tiempo el enemigo te esté persiguiendo y causando estragos. That the enemy follows you every single time. En el mundo espiritual, in the spiritual world, en las cortes naturales, in the natural court, hay leyes para protección. There are laws to protect. Y en el mundo espiritual también los hay. And there's also these laws in the spiritual world. Por eso comencé hablando que un trono va a hablar de justicia y de juicio. That is why I began speaking that a throne speaks of justice and judgment. Y cuando hablo de justicia y de juicio, hablo de un juez. And when I speak of justice and judgment, I speak of a judge. Y hablo de una autoridad que está por encima de todo nombre. And I speak of an authority that is above any name. Hoy te quiero llevar al punto en que tú puedas entender. And I want to take you to the point that you can understand. Este tipo de victoria en contra del enemigo. This kind of victory against the enemy. ¿Cómo, pastora? How, pastor? ¿Cómo me defiendo? How do I defend myself? A través de decretos cautelares. Through decrees of court orders. Pastora, ¿de dónde sacó ese nombre? Where did you get that from? Hoy vamos a aprender un poquito de abogacía. We're going to learn a little bit of law. Diga, hoy me voy a levantar. Say with me, today I'm going to stand up. Para aprender a decretar. To learn to decree. Medidas cautelares. All injunctions. Pero por el poder de la oración. By the power of prayer. Esto va a suceder a través del poder de oración. Que la sala del tribunal del cielo va a dar un veredicto a tu favor. This is going to be done through prayer that the courts of heaven will issue an order. Ahora, para que usted pueda entender un poquito a dónde vamos, le voy a explicar lo que es una medida cautelar. So I'm going to explain what is an injunction. Una orden judicial. An order, a court order, es una orden que está emitida por un tribunal de justicia. Is issued by a court para obligar a una persona a realizar un acto. That requires a person to do an act. A realizar un acto o impedir realizar
un acto. It requires for a person to do an action or refrain from doing an action. Ahora, si el requerimiento judicial, so if this injunction, se obtuvo en ausencia de la otra persona, was obtained in absence of the second party, esa otra persona, this other person, se le va a notificar, will get a notification, para que pueda tomar conocimiento, so that they may be aware, del tipo de orden que está en su contra, of the kind of order that has been placed against them. Le voy a poner un ejemplo sencillo. So I'm going to give you a simple example. Si un hombre que está, una familia que está en su casa, if there is a family in your house, viene de pronto un vecino, and all of a sudden a neighbor comes, le toca la puerta, knocks on the door, y entra y lo comienza a golpear, and begins to hurt the person in your house, usted puede demandar al vecino por agresión. You can sue your neighbor for aggression. ¿Correcto o no? Correct? Y esto usted lo puede hacer, que él vaya a tener que comparecer ante la justicia. And when you do this, they must go before a court. Pero además, but in addition to este this, tribunal, this court, si va a la justicia y es acusado, if this person is accused of assault, puede emitir una orden de cesación o de restricción contra ese hombre. They can issue a cease or restraining order. Para que usted pueda salir de su casa abiertamente. So that you can openly come out of your house. Y ese vecino, and this neighbor, tiene que caminar a una distancia, pero bien prudente. Must walk in a prudent distance from you. No se puede acercar a usted. And cannot get close to you. Porque si lo hace, because if they do, él puede recibir, he may receive una citación cautelar, a citation, an order against him. La orden cautelar, and this order, this court order, la orden cautelar de los tribunales, and this warning order of the courts, es impedir, is to, que el, es impedir, is to prevent, que el vecino realice un acto particular, that this neighbor can come and do something. ¿Cuál es el acto? And what is this something that they're going to do? El acto de venir a atacar la propiedad y atacar al vecino. To attack your property or the neighbor. En el caso de que este hombre, and in the case that this person, viole this neighbor, viole lo que la orden judicial se le dio, violates what it was issued against him by courts, todo el peso de la ley puede caer sobre él. The entire weight of the law will fall upon him. Incluso puede ir a la cárcel. And they may even be go to jail. Y te vengo a decir algo. And I come to tell you something. Si el enemigo ha estado haciendo algo en tu vida, if the enemy has been doing something in your life, puedes obtener una orden que impida que él te siga atacando. You can obtain an order that will restrict him from getting close es to you. Por eso que la palabra dice, that is why the word says, todo lo que ates en la tierra, everything you bind here on earth, será atado en los cielos, will be bounded in heaven. Todo lo que desates en la tierra, everything you loose in será heaven, desatado en los cielos, will be loose in cuando heaven. Cuando hay un hombre y una mujer de Dios que saben el poder que camina con ellos, when there is a woman and man of God that knows the power that walks with them, y usted se le, and you stand y usted up, está orando, and you are praying, y usted está gobernando, and you are governing. El mundo espiritual sabe cuando hay un cristiano que está orando. The spiritual world knows when there is a Christian that's praying. El mundo espiritual conoce dónde hay un hijo de Dios que verdaderamente lo hace temblar. The spiritual world knows where there is a child of God that makes him shake. En estos días llegó a mis manos un video. I received a video a few days ago. Estaban entrevistando a un brujo de alto nivel. And they were doing an interview to a warlock of, y ese mismo brujo decía, of high authority. And what dice, he was saying, yo conozco, I know, cuando hay un verdadero cristiano hablando, when there is a true Christian speaking. Porque cuando hay uno que no es de verdad, because when there is an unreal Christian, simplemente yo puedo seguir haciendo mi trabajo, I can continue doing my work. Pero cuando hay un hombre que ora, but when there is a person that prays, cuando hay uno que es de verdad, when there is a real Christian, ni una mosca me llega a donde yo voy a consultar. Not even a fly gets close to where I am. Cuando tú te levantas a orar, so when you stand up to pray, donde tú trabajas, where you work, donde vives, where you live, a tu vecindario, your neighborhood, no puede entrar ningún ladrón a
a robar porque tú te levantas a ponerle una orden de restricción. No thief can enter because you place a restraining order. Pero usted tiene que saber lo que usted carga. But you must understand what you carry. Tienes que entender la posición que Dios te ha dado. You must understand the position that the Lord has given usted you. Usted en ningún momento. ¿Por qué hay cristianos que le tienen miedo al diablo? Why are there Christians that fear the enemy? Porque no saben nada de la palabra. Because they know nothing of the word. Porque si tú supieras de la palabra, because if you knew the word, tú tenías la seguridad de saber en la posición donde Dios te puso. You will have the certainty of the position where the Lord placed you. Dice que Dios nos hizo mayor que los ángeles en autoridad. It says that the Lord gave us higher authority than the angels. Él te sentó en las diestras al lado del Padre. He set you in celestial places next por eso, to the Father. Por eso cuando oramos, that is why when we pray, usted no lo hace en su nombre. You do not do it in your porque name. Porque yo sí tengo poder. Because I have power. No te, ahí mismo la perdiste. Right there you lost it tu all. Tu poder recibe, your, reside. You receive power de la posición en Cristo y en el nombre de Jesús. In the position and name of Jesus. ¿Estás conmigo Christ en esta mañana? Are you with me this morning? ¿Cuántas se levantan y dicen yo soy una mujer y un hombre de oración? How many of you stand up and say I am a person of prayer? También estaba hace algunos días me compartieron un testimonio. A few days ago I received a testimony. Una persona que se levanta todos los días a clamar y a orar desde las 3 de la mañana. Someone that stands up, that wakes up to intercede at 3 o'clock in the morning. Y como es una persona que ora y que toma sus armas espirituales. And because this person is an intercessor, que usa también el pan y la sangre de Cristo. And uses the power of the blood and the bread of Jesus. Dice que esta persona cuando se levantó a orar a las 4 de la mañana, when this person stood up at 4 o'clock in the morning, estaba desde su segundo piso y estaba delante de su ventana. From the second floor was praying in front of the window. Su ventana estaba entreabierta. And the window was a little open. Y cuando fue a levantar la sangre y el pan, and when she went up to lift up the bread and the cup, sus ojos tropezaron. Her eyes were able to see con un brujo que estaba parado frente a su casa mirando directamente para la ventana. A warlock that was standing in front of her house looking directly to the window. Porque en el mundo espiritual, because in the spiritual world, ellos saben lo que les están haciendo interferencia. They know when they are getting interference. Cuando usted se levanta a orar, when you stand up to pray, usted hace interferencia para que los planes de él no se cumplan. You interfere the plans of the enemy and they cannot say up. Hay personas, there are people que en su ausencia, that in their absence hablan mal de usted, speak bad of you. Y esas palabras, and those words afectan su atmósfera espiritual, affect your spiritual atmosphere. Por eso, cuando usted se levanta en la madrugada a orar, that is why when you stand up in the middle usted of the night, tiene que hablar, you must speak y tiene que decir, and say toda enviación, every word, toda palabra negativa que se ha hablado en contra mía, a negative word that has been spoken about me, en mi ausencia, in my absence, y mencionaron mi nombre, and where they mention my ahora name, mismo en el nombre de Jesús, right now in the name of Jesus, estoy declarándolas sin fuerza. I declare that they have no strength. Se rompe. They break. Todo espíritu de envidia, every spirit of de contienda, envy, of argument, de fuerza, of strength, de mentira, of lies, de calumnia, or anything bad, se somete, submit, por el poder de la palabra de by Dios, by the power of the word of God. Si tú sabes de dónde gobiernas, if you know from what place you usted govern, en la madrugada rompe los documentos que el enemigo firmó en contra suya. In the middle of the night you will break all those decrees that ¿me estás entendiendo en este día? Do you understand me? Usted se tiene que levantar a romper documentos. You must stand up to break documents. A romper todo lo que el enemigo le preparó para que en el día le fuera mal. To break everything that the enemy has prepared so you may have a bad day. Ahora, por eso es la razón. That is the reason que la palabra de Dios nos da versículos que apoyan lo que nosotros estamos hablando. Why the word of God has backup of everything that we're saying. Otro ejemplo de una orden cautelar. And another example of a warning order es que si una persona is that if a person ha celebrado un acuerdo, has made an agreement para realizar, to complete una tarea en particular, a task, un contrato, or a contract, y no lo hace, and they don't do it, un recurso cautelar, there is a warning order, puede ser el instrumento potente, that can be the instrument used para que esa persona realice y cumpla
el contrato. So that that person fulfills the agreement that they agreed to. ¿Sabe lo que sucede? You want to know what happens? Que el tribunal le dice. That the court tells them. Oye. Listen. Prometiste y firmaste hacer algo y no lo has hecho. You promised and signed that you will do something and you haven't Más done it. Más te vale que lo hagas. You better do it. Porque si tú no lo haces. Because if you do not. La justicia va a caer sobre ti. Justice will fall upon you. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con una oración en la corte? So how is this all related to a prayer in the celestial court? Proverbios 6:31. Proverbs 6:31. La Biblia dice. The word of God says. Que el mismo Satanás, that the enemy himself, él es un ladrón, is a thief. Y dice que si el diablo te ha robado algo, and it says that if the enemy has stolen y something tú lo from descubres, you, and you discover him, te tiene, he must, te tiene, he must, te tiene, he must, que restaurar siete veces lo que él te robó. Pay sevenfold what he has stolen from you. Dice Proverbios 6:31. Proverbs 6:31 says, pero si es hallado, él restaurará siete veces, él dará toda la sustancia de su casa. Mire atentamente las palabras de este versículo. Listen attentively to the words in this verse. En este versículo se usa la palabra restaurará. The word restoration is used. Es una restauración obligatoria. It's a mandatory restoration. Que el mismo diablo, that the enemy himself, se verá obligado, must obligate, a hacerlo. He's obligated to una do it. Vez que fue atrapado. Once he has been caught. ¿Qué es lo que implica esta escritura? So what does this imply? Que el enemigo está siendo obligado por Dios. That the enemy is obligated by God. A hacer algo en particular. To do something in particular. De esto se trata una orden cautelar. And this is what these warning orders are about. ¿Me está entendiendo en este día? Do you understand me? Vamos, comente ahora mismo. Deje comentarios qué te está pareciendo esto que estás escuchando. So leave a comment on right there telling us what do you think about this. Las órdenes judiciales. These warning orders, these court orders. Son directivas dadas por un tribunal. Are directives given by court. Y tienen que ser obedecidas. And they must be obeyed. Cuando se emite una orden judicial. When a court order has been issued. La persona contra la cual se dicta la orden. The person that has received this court order. No tiene más remedio que cumplirla. Has no other choice but to abide by them. ¿A cuánto les está cayendo el 20? How many of you are receiving this? Es más, el juez que dio la orden puede no parecer muy influyente ni poderoso. And let me tell you something, that judge might not even look powerful or strong. Tal vez la persona puede tener hasta más fuerza, más musculatura que el juez. You may even have more strength or more muscles than the judge himself. Pero la palabra del juez, but the word of the judge, está recubierta, is backed up, con la autoridad del estado o del gobierno que lo reconoce y lo pone en ese lugar. By the authority of the state and the place that that court is. Inclusive si odias al juez. Even if you hate that judge. No tienes más remedio que obedecer al juez y llevar a cabo la orden que se te fue dada. You have no other choice but to obey this court order that has been issued. Por eso es que el enemigo y todos sus agentes. That is why the enemy and all of his agents. No tienen otra opción. Have no other choice. Cuando se emite una orden judicial desde la corte del cielo. When there is a court order that has been issued from the celestial court. Pueden odiar a Dios. They can hate God. Te pueden odiar a ti. They can hate you. Pero tú eres la creación dada por Dios. But you are the creation of God. Eres creación hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. The one who was created in his image and likeness. Y él no tiene más remedio. And he has no other choice. Que obedecer. But to obey. Las instrucciones. The orders. Que fueron dadas por Dios a través de esta orden. That were given by God through these court orders. Dios es el juez que emite la orden. God is the judge that creates these court orders. Y donde está la palabra del rey, hay poder. And where the word of the king is, there's power. Donde está la palabra del rey, hay poder. Where the word of the king is, there is power. Es por eso que muchas personas que se acercan a nosotros. That is why many people who get close to us. A recibir liberación. To receive freedom. No puedes recibir liberación hasta que tú hayas roto con todo lo legal y compromiso que hiciste con tu boca. Can't receive liberation till all the commitments that you've made with your mouth are broken. Hay personas que no sabían
por ignorancia, there are people that because they didn't know through ignorance, querían más poder, they wanted more power, querían felicidad, they wanted more happiness, querían estabilidad, and stability, y fueron con la persona incorrecta, and they went with the incorrect person, fueron con un brujo, they went with a warlock. Y yo recibía en estos días de tantos testimonios que recibo, and these past few days I received the testimony, el testimonio de una hermana que si está aquí ella va a recibir esta palabra. Y esto es para ti. A testimony to a woman that if you are here, this is for you and you're going to receive it. Ella recordó, she remembered, que cuando ellos eran pequeños, ella y sus hermanos, that when she and her siblings were young, su padre, her father, tenía fincas, had fields, tenía ganados, and had a lot of property, tenía abundancia de plata, and a lot of money. Pero llegó un brujo a donde él vivía, but a warlock came to where he lived, y le dijo, ¿quieres más bendición? And told him, you want more blessing? ¿Quieres más prosperidad? You want more prosperity? Tráeme todo lo que tienes y vamos a ofrecerlo en un altar. Bring me everything you have and we're going to offer it in an altar. Y lo que sucedió, and what happened, es que su familia, is that his family, y todo lo que tenía, and everything they se had, comenzó a secar, began to dry up, se comenzó a morir, it began to die, y hasta los días de hoy están en la ruina. Until today they pero are in ruin. Pero vengo a decirte de parte de Dios, but I come to tell you before si tú rompiste, God, if you broke, si tú dijiste, and have said, yo no hice ese contrato, I did not make this agreement, yo me divorcio de ese contrato, I divorced from Samaya, this agreement, lava, shara, lava, raba, canda. Yo no lo hice. I did not do it. Yo pido perdón. I asked for forgiveness. Y ahora, como lo descubriste, and right now, because you have discovered it, como lo descubriste, because you have discovered it, hay una medida cautelar, there is a warning order, sobre tu familia, over your family, para que todo lo que le fue robado a tu generación se te sea devuelto siete veces más. Ay. So that everything that was stolen can be returned sevenfold. Hay gente que hoy va a recibir esa respuesta. There are people that today will receive that answer. Pero tienes que aprender a manejar las leyes. But you must understand to manage these laws. ¿Qué te robaron? What has been stolen? Tus hijos. Your children. Tu matrimonio. Your marriage. La estabilidad en tu casa. The stability in your home. La paz. The peace. La salud. The health. Hay un Dios que está listo para soltar la orden a tu favor. There is a God that is ready to release. Alguien en esta mañana se tiene que levantar y aplaudir y celebrar. Someone must stand up and receive this word. Vamos, vamos, celebra. Come on, celebrate. La victoria y el veredicto está a tu favor. The verdict is in your favor. Vamos, vamos, vamos. Alguien en este día tiene que decir esa palabra era para mí. Come on, someone here must say that word was for me. Seguimos. Let's continue. ¿Y qué es el poder, pastora? And what is the power, pastor? El poder. The power. Es simplemente la capacidad de obligar a la realización de un acto. It's simply the power and the ability to force an Vamos, act. Yo quiero que esto se te quede en tu corazón. I want this to stay in your heart. Diga, el poder. Say with me, the power. Es la capacidad. It's the ability. De obligar. To force. A que se cumpla. That everything is lo fulfilled. Lo que Dios dijo. And what God has por el said. Poder de Dios. By the power of God. Él está obligando a la obediencia a todos los que son afectados en la orden. He is forcing that all those who are affected by the order to obey. El enemigo te podrá odiar. The enemy may hate you. Tendrá que podrá odiar a Dios. He may hate God. Pero tiene que cumplir lo que Dios habló de ti. But he must obey. No what le queda the Lord otra. Has said. He has no other choice. El orden que Dios establece es irresistible. The order that the Lord has placed is irresistible. El diablo no tiene más remedio que obedecer lo que Dios dice. The enemy has no other choice but to obey what God has said. Pastora, ¿dónde está eso? Pastor, where is this? ¿Dónde está el ejemplo de Job? Where is this? The example of Job. Dice que los hijos vinieron a presentarse, vinieron de rodear la tierra y Satanás estaba delante del trono. It said that Satan was before the judge. Él tuvo que comparecer a dar respuesta de algo. And he had to show up and give a response about something. Si estamos hablando entonces, allí perfectamente se abren los ojos delante de usted. So right here you can see clearly. Esto es una corte. The
that this is a court. Él compareció delante de Dios. He showed up before God. Y Dios le dijo. And God told him. Le dio todas las instrucciones. Le dijo, no has considerado a mi siervo Job. He has given him all these instructions and has said, have y you not considered Job? Y ustedes la historia. And you know the story no of Job. Me quiero demorar. I don't want to delay on this. Y Dios mismo le dijo, but God himself told him, puedes tocarle todo. You can touch everything. Pero no le toque su vida. But you will not touch his life. ¿Usted cree? You believe que el enemigo no quisiera matarte? The enemy doesn't want to kill you. Él quisiera empujarte de un puente para que tú caigas y mueras. He wants to push you off a bridge so that you may die. Él te odia. He hates you. Pero no te puede tocar. But he cannot touch you. Amén en esta mañana. Amen. Esto no es cuestión de elección. This is not about a lesson. Esto es cuestión de fuerza. Or a choice. Él no tiene más. Él no tiene más elección ni más remedio. He has no other choice. Que obedecer y dejarte en paz. But to obey and leave you alone. Ahora, ¿cuál es el desafío para nosotros? So what is our challenge? El desafío para muchos de nosotros. The challenge for many of us. Es que nosotros, muchos dicen, ay, pues yo voy a ir ahí a donde dicen que hay un tribunal. Is that many say, oh, I'm going to go there where it says to the court. Esa es el trono de misericordia que está abierto para todos. But that is the throne of mercy that is open for everyone. Por eso usted tiene que entender el poder de la gracia. That is why you must understand the power of grace. Por la gracia de Dios. By the grace of God. Tenemos acceso a su presencia. We have access to his presence. Puedes presentarte delante de él las veces que quieras. A la hora que quieras. You may present yourself before him anytime you want. Solamente hay un protocolo. But there is a protocol. Entrar humillado. You must humble yourself. Y decir, Señor, me declaro culpable. And say, Lord, I declare that I am guilty. Y pido perdón. And I ask for forgiveness. Y que mi abogado Jesucristo. And that my lawyer Jesus Christ. Él me represente. They represent me. Y la palabra de Dios dice. And the word of God says. Que todos los juicios de Dios, todos. All judgments of God, todos, all of them, son fieles y son verdaderos. Are faithful and true. Están siempre listos para darte a ti el veredicto final. They're always ready to give you the final verdict. ¿Por qué nos embolatamos tanto? So why do we wrap around this so much? ¿Por qué nos hacemos bola? No, tampoco. Bueno, ¿por qué nos enredamos? Why do we get confused about this? ¿Usted entendió, verdad? You understand, right? ¿Por qué nos complicamos? Why do we complicate this? Si el acceso delante de su trono lo tenemos todos. If we all have the access before the throne. El punto es, the point is, que el tercer nivel de oración, that the third level of prayer, el que habló la palabra en Lucas 18, that the word of God spoke of in Luke 18, hablaba de una viuda y un juez injusto. Of a widow and an unjust judge. Ese es el tercer lugar, al tribunal supremo cuando usted no resuelve casos. That is in the Supreme Court where you don't resolve any cases. Pastora, no entiendo. Pastor, I don't understand. ¿Por qué estoy estancado? Why am I stuck? Hay cosas que has tratado de resolver aquí. There are things you've tried to resolve here. Pero cada vez se enreda más. But every time it becomes more complicated. Porque todo lo que se desenreda aquí se desenreda allá. Because everything that is unraveled here is unraveled entonces, there. Entonces tal vez necesitamos hacer un intercambio. So maybe we must do an exchange. Necesitamos ir a desenredar aquí. We must go and desatar everything aquí here para que se manifieste acá. So that it may be manifested here. Sencillo. Simple. ¿Por qué nos enredamos? Why do we get caught up? ¿Dónde está eso, pastora? Where is this, pastor? ¿Qué es lo que está? Es una falsa doctrina. That is a false doctrine. El asunto es que no leemos la palabra. The problem is that we do not read the word. La palabra como tal. The word itself no dice cortes celestiales. Does not say celestial court. Pero sí te da muchísimas 3500 versículos. But it gives you 3500 verses. Que hablan. That speak. Una corte. Of a court. Un juez. A judge. Un veredicto. And a verdict. Desde Génesis. From Genesis. Hasta Apocalipsis. To Revelation. Y si no lo entiende. And if you don't understand this. Lea la palabra y venga y hable conmigo.
Read the word and come and speak with me. Porque esta es la revelación para los últimos tiempos. Because this is the revelation for para the end times. Para que usted se pueda desatar. So that you may be unleashed. Y para que usted pueda correr. And unbinded and run. Le digo algo. I tell you something. Prepárese para la palabra de este domingo. Prepare yourself for the word of this Sunday. Es cómo detener la opresión del anticristo sobre mi vida en las cortes celestiales. How to detain the oppression of the Antichrist through the celestial courts. Y es el espíritu que se ha soltado en este tiempo. And it is the spirit that has been unleashed in these times. Estamos en la generación última antes del regreso de Jesucristo por su iglesia. We are in the last generation before the coming of Christ. Y las armas del enemigo están sofisticadas. And the weapons of the enemy are sophisticated. Y la iglesia con el mismo ABC. And the church with the same ABC. No vamos a resolver nada. We're not going to resolve anything. Si usted quiere tener victorias contundentes, if you want to have active results, usted tiene que sofisticar sus armas. You must sophisticate the weapons you have. Para saber hablar correctamente. To know how to speak correctly. Vamos, porque ya voy casi aterrizando. So I'm finishing up. El desafío de muchos de nosotros. And the challenge of many of us. Es que nosotros vamos al altar, vamos al, yo voy a ir al trono. And many of us say, oh, I'm going to go to the throne. Y tal vez vamos alegando, alegando es como que exigiendo. And we're going to allege and ask for something to happen. Vamos, yo, Señor, yo, tú sabes que yo no hice nada. Lord, you know I haven't done anything. Y hay personas. And there are people. Escuchen esto. Listen to this. Tuvo un problema tal vez con el vecino, con el primo, con el tío. They had a problem with the neighbor, the uncle, the cousin. Ay, el Señor me está dando esta arma. And say, oh, the Lord is giving me this weapon. Y lo voy a llevar a acusar a las cortes del cielo. And I'm going to go and accuse this person before the celestial courts. Si usted hace eso, if you do this, y usted se va a acusar a alguien porque le hizo daño a usted, and you go and accuse someone because they hurt you, usted va a ser tomado preso. You're going to go to jail. Porque delante de las cortes celestiales, because before the celestial courts, usted tiene que declarar, yo soy culpable y pido perdón. You must declare that you are guilty and ask for forgiveness. Si usted va como acusador, if you go as an accuser, usted va a ser incriminado doblemente. You're going to be double incriminated. Y lo que se va a soltar en el mundo espiritual, and what's going to be unleashed in the spiritual world, va a ser un ataque en contra suyo. It's going to be a counter attack. Por eso es que, ay, pastor, es que David decía, suéltale los perros, que lo arrastren, que mis enemigos sean despedazados. Pastor, but David even said, you know, for my enemies to be destroyed. En el Nuevo Testamento. In the New Testament. David no tenía la revelación. David did not have the revelation. Pero la palabra. But the word itself. Dejad, no digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. Says, do not take vengeance because the vengeance belongs to God. Ni siquiera. Not even. Delante de Dios. Before God. Usted puede estar, Señor, mira este que me hizo daño. You can say, God, look at what this person did. Vas a salir peor de como entraste. You're going to enter worse than usted what you came in. Simplemente recuerde, su lucha y su batalla no es ni contra carne ni contra sangre. Remember, your battle is not against flesh and bones. Possibly. Dios esté permitiendo que alguien se levante en contra tuya para lograr quebrantar ese corazón y ese espíritu que está tan endurecido. God is allowing for this person to come before you to break that hardened heart. Porque muchas veces estamos tan endurecidos. Because many times our heart is so hardened. Que no podemos decir. That we're not able to say. Señor, perdóname. Es verdad. Yo soy malo y necesito perdón. Lord, forgive me. It is true. I am bad and I need to ask for forgiveness. Pero qué trabajo nos cuesta la palabra perdón. But this is so hard for us to ask for forgiveness. ¿Quieres victoria? You want victory? ¿Quieres poder? You want power? ¿Quieres autoridad? You want authority? El mundo espiritual es diferente al natural. The spiritual world is different from the natural world. El que quiere autoridad aquí en la tierra, he who wants authority here on earth, tiene que entrar de panza delante de la presencia de Dios. Must enter surrender before the presence of God. Porque el mundo espiritual, because the spiritual world, instantáneamente sabe quién carga autoridad y quién no la carga. Instantly knows who has and who does not have authority. Un espíritu arrogante. So an arrogant spirit. Y un espíritu soberbio. And a stubborn spirit. Cuando Dios tira una balanza. When God balances them out. Usted sabe que el símbolo de la justicia, you know, the symbol of justice, es una balanza, ¿verdad? Is a balance beam.
Y Dios pasa de tiempo en tiempo a pesarnos. And every so often the Lord weighs us. Y si encuentra en nosotros, and if he finds in us, soberbia, that there's stubbornness, orgullo, pride, rencor, eso va a pesar más, or hate, that is going to weigh more, que un espíritu que sea humilde, than a spirit that is humble. Deja que te aplasten. Let them stumble you. Deja que te machuquen. Let them stumble you up. Usted tiene un juez justo. You have a just judge. Ese es el que se va a levantar por ti. And he is the one that's going to stand up before you. Yo sé que esa palabra mucha gente no le gusta. I know many people do not like Pastora, this word. Pastora, pero ¿cuándo? Pastor, but when? Cuando aprendas la lección. When you learn the lesson. Por eso la palabra de Dios dice, that is why the word of God says, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, humble yourself before the strong hand of God, hasta que Él los exalte a su debido tiempo, till he exalts you in due time. Puede ser que te pase un año, dos años, tres años por encima. It can take a year, two or three. Tú decides la velocidad con que quieras salir. But you decide the speed in which it's going to happen. Mientras más te demores en quebrantarte, the more you delay in surrendering before God, más se va a demorar que la respuesta y la bendición de Dios llegue a tu vida. The more the answer of God will delay in your life. Esto es una ecuación directamente proporcional. This is an equation just for you. Humillación, humble yourself, igual a exaltación, is the same as exaltation. Y ahora sí termino. And now I finish. ¿Cómo se relaciona esto? How does this relate? Con la orden judicial que usted necesita. With the court order that you need. Dice Eclesiastés 10:8. Ecclesiastes 10:8. Preste sus oídos. Présteme sus oídos para que usted pueda entender esto. Lend me your ears so that you may understand it. Eclesiastés 10:8. Ecclesiastes 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él. Y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Si haces algo que pone la integridad de tu cobertura bajo amenaza, if you do something that jeopardizes your integrity, el diablo puede morderte. The enemy can bite you. Sus ataques pueden encontrar entonces una expresión o una entrada para poder maltratar tu vida. His attacks now have an entrance to come and attack your y tal life. Vez a ti te parecerá, and it might seem to you, Pastora, pero ¿cómo es posible? The pastor, how is it possible? Si yo recibí algo de parte de Dios, if I received something from God, y esto no fue efectivo, and this wasn't effective, si tú has ido a las cortes del cielo, if you have gone to the celestial court, y has obtenido, and you have obtained una orden cautelar, a court order contra el enemigo y sus agentes, against the enemy and his agents, y continúas, and continue viviendo una vida de pecado, to live a life of sin, viviendo una vida de mentira, a life with lies, tienes puertas abiertas, you have doors that are open, cosas que tú sabes que Dios te dijo que tenías que dejar y no lo has dejado, even though you know the Lord has told you to leave that behind and you si haven't left it, en desobediencia, if you continue to be in disobedience, ese es el portillo que se rompió y se abrió, that is the door that was open, y entonces el enemigo tiene toda la legalidad and de meterse y de morderte. And now the enemy has all legality to come in and bite you. Pero como la gente a veces no entiende estos principios, but because many times people do not understand this principle, comienzan entonces a culpar a Dios. They begin to blame God. Y Dios hizo lo que él tenía que hacer. And God did what he had to do. No hay más nada que hacer. There is nothing else to do. Si tú eliges, if you choose, seguir viviendo, to continue to live, como a ti te plazca, however you please, no de acuerdo con el estándar de pureza y de santidad de Dios, and not in accordance to the standard and purity of God, entonces el enemigo puede atacarte con el mismo asunto que tú viniste a pedirte que te hicieran justicia. Then the enemy can come and attack you with the same thing that you are asking justice to be done. Tremendo, ¿verdad? That is amazing, right? Póngase en pie esta mañana porque ya terminamos. I'm going to ask you to stand up. Pero voy a darle esta conclusión final. And I'm going to give you this last conclusion. ¿Qué sucedió con Daniel cuando fue acusado
injustamente y fue echado al foso de los leones. So what happened with Daniel when he was accused, falsely accused, and was placed el mismo in the pit Dios, with the lions? El mismo Dios, God himself, puso una orden de restricción, put a restriction order around y him, la boca de los leones no se abrieron. And the mouth of the lions se adormecieron. They fell asleep. Y cuando el rey fue por la mañana, and when the king went in the morning, le dijo Daniel, and said, Daniel, el Dios al cual tú continuamente sirves, the God you continuously serve, te ha podido librar, has been able to free you. Y Daniel responde estas palabras donde te tiene que caer la revelación. And Daniel responded to these words where you must receive this revelation. Oh rey, oh king, para siempre vives, forever you live, él me libró, he has liberated porque me, delante de Dios, because before God, y delante de ti, and before you, yo soy inocente, I am innocent. Aleluya. Si eres inocente, if you are innocent, de lo que te están acusando, of everything you are being accused, yo te aseguro, I assure you, que el juez justo, that the just judge, tiene preparado, has prepared, la orden cautelar, the order, the court order, para que le dice al enemigo, that tells the enemy, más te vale, you better, que vayas y le devuelvas, go and return, todo lo que tú le robaste, everything you have stolen, porque te vas a ser acusado, because you will be accused. Quiero ponerle también un paréntesis a esto. And I want to put a parenthesis here. Lo que yo le estoy diciendo, to tell you that what I am telling you, en ningún momento habla la palabra que nunca más tendrás aflicciones. At no moment in the Bible it says that you will not have affliction. Porque las pruebas son permitidas de parte de Dios para probar tu vida. Because every process is there to process your life. Pero usted tiene que saber identificar. But you must identify. Cuando es una prueba de parte de Dios. When it is a process of God. Y cuando es un ataque de parte del enemigo a tu vida. And when it is an attack of the enemy towards your life. Porque la orden de restricción son momentáneas y cumplen un plazo y se Because the orders of restriction are temporary and expire. ¿Me está entendiendo en este día? Do you understand me? Entonces, por eso tenemos que saber caminar. That is why we must know how to walk. Aplicar. And apply. Orar. And pray. ¿Cuántos recibieron en esta mañana? ¿Cuántos entendieron? How many of you received and understood this Yo morning? Le voy a invitar ahora. I'm going to ask you now. Usted va a tomar su ofrenda. You're going to take your offering. Los que necesiten sobres, levanten su mano porque acá los tenemos. Those of you who need an envelope, please lift up your hands. Si usted necesita sobres, levante su mano. If you need an envelope, please lift up your hands. Si no lo puede hacer a través de su teléfono. If not, you can do it through your phone. Cuando lo tengas puedes pasar con nosotros aquí delante porque ahora le vamos a decir cómo vamos a orar. And once you have it, you can come forward because now we're going to tell you how to pray. Vamos, muévase conmigo acá adelante, salga de su lugar y venga para acá conmigo. So if you're ready, come forward. ¿Cuántas dicen, Padre, ya yo sé que yo voy a arrebatar todo lo que a mí me pertenece? How many of you can say, Father, I'm ready to snatch everything that belongs to me? Vamos, pase acá adelante conmigo. Muévase de allí donde está. Vamos Come a orar. Come on, move forward. We're going to pray. Yo sé que hay algunas que están preparando su teléfono, su ofrenda. I know many of you are preparing your offering. Su sobre. Your envelope. A ver, levante su mano. Si usted necesita sobres, levante su mano. Mire, allá detrás todavía necesitan sobre. If you need an envelope, please lift up your hands. Listo por el teléfono. Lo mejor que hay, digitalícese usted. Lo mejor que hay es esto the ahora. The best thing you can do is do it over the phone. Pase acá adelante conmigo. No se quede sin la orden de restricción. Come Muévase. Forward. Don't stay back there. Hasta aquí, ¿cuántos dice? ¿A cuántos de ustedes el enemigo le robó en su familia riquezas, bendiciones y herencia? A ver. How many of you have been robbed by the enemy, riches, blessings, and blessings? Ahora usted va a decir, Señor, te doy gracias. So now you're going to say, God, I thank you. Porque yo me he levantado. Because I have stand up. Estoy poniendo orden en mi vida. And I'm putting order in my life. Te voy a obedecer. I am going to obey you. Cuando me digas algo. And when you tell me something. Aunque no me guste. Even if I don't like it. Voy a obedecer. I'm going to obey. Porque la obediencia. Because obedience. Siempre. Always. Me va a traer bendición. Will bring me blessings. Levante sus dos manitos al cielo y vamos a orar. Lift up your hands. We're going to pray. Padre, yo te pido en este momento. Father, I ask you in this very moment. Señor,
mira cada corazón en esta mañana. Lord, look at every heart that's here before mira you. Aquellos, Señor, que ahora mismo están trayendo a su mente todas las cosas que tuvo su familia y que ellos ahora no la tienen. Look at everyone that's here who recognizes that there was something in their family and now they don't have it. Señor, en esta mañana estoy declarando. Lord, I am declaring in this morning. Que hay, Señor, una generación. That there is a generation. Que se va a levantar. That is going to stand a up. A través de la posición de hijos. Through the position of a child. A través de la sangre de Cristo. Through the blood of Jesus. Se van a levantar. They are going to stand para up. Para arrebatar. To snatch. Su sanidad. Their healing. Su libertad. Their freedom, su bendición, their blessing, sus finanzas, their finances, la estabilidad en la casa, the stability in the home. Hoy en el nombre de Jesús, today in the name of Jesus, yo te pido, I ask, que haya un escudo a su alrededor, that there be a fence surrounding them, ahora mismo, right now, Señor, que esa preservación que tú has puesto, Lord, that that preservation that el enemigo placed, no pueda tocar, the enemy cannot touch, ni su casa, not their home, ni sus finanzas, nor finances, ni a sus hijos, nor children, ni a su generación, nor generation, por cuanto ellos, because they caminan en obediencia, walk in obedience, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amén y amén. Amen. 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 Deposite su ofrenda, denle un fuerte aplauso. Give it up to the Lord. You can let. ¿Cuántas recibieron revelación en este día? How many of you received revelation today? Váyase con esa palabra. Go with this word. Escúcheme mientras usted está regresando a su lugar, escuche lo que le voy a decir. As you're going back to your place, listen to what I'm going to La tell you. La semana que viene. Next week. Venga con un papel anotado todas las cosas que usted sabe. Come with a paper written down of all those things that you know. Que usted necesita reclamar que el enemigo le quitó. That you need to reclaim that the enemy has stolen. Y juntos. From you. And together. Vamos a hacer oración delante de las cortes celestiales. We're going to pray before the celestial court. Amen. Amen. Estamos despedidos. We are dismissed. Un abrazo. I give you a warm Gracias hug. Gracias a todas por venir. Thank you everyone for coming. A todos los que están conectados, those un abrazo. Who are connected, we shout, give you a Nos shout out. Nos vemos el próximo jueves. We see you next Thursday. Regresar la familia a su diseño original. Como iglesia, nos enfocamos en cada familia, ayudándoles a alcanzar el propósito con el cual han sido creados. Si vives en Houston, te invitamos a que puedas visitarnos. Contamos con 4 servicios cada domingo a las 8 a.m. en inglés, 10 a.m., 12 del mediodía y 2 de la tarde en español. Acompáñanos y sé parte de lo que está sucediendo en ICD. Tu casa, mi casa.